En el programa de hoy vamos a ver un proyecto en madera y blanco. Te quiero enseñar también una encimera en Decton Opera, cómo hacer un cajón de cristal debajo del horno y un super frigorífico en 70 centímetros de integración. Quédate conmigo y lo veremos juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y como siempre, si ahora mismo estás intentando diseñar tu cocina pero no consigues ese proyecto que a ti te enamora o no te coinciden todas las medidas, tranquilo, todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y como siempre, quiero empezar dando las medidas de esta estancia. En este caso, tenemos 4 metros en esta dirección y 4 metros con 14 centímetros en esta otra dirección. Pero sin duda, los metros cuadrados en una cocina, desde luego que no es lo más importante, porque hay que fijarse muy mucho cómo están distribuidos. En este caso, la pared de atrás nos hacía una falsa escuadra. Teníamos que decidir si continuábamos en ángulo recto, si descuadrábamos la isla, qué hacíamos en este proyecto. Te lo voy a contar a lo largo del vídeo. Pero fíjate que llevo años haciendo cocinas y en esta, de verdad, que hubo un reto muy grande. Mira, te voy a dejar primero pasando unas imágenes de cómo era esta estancia en construcción. Quiero que te fijes en una de las esquinas, la esquina que queda a la derecha de tu pantalla. Ahí vas a ver cómo se descuelga el descansillo y los peldaños que dan a la planta superior de esta vivienda. Estamos en una vivienda unifamiliar. De tal manera que teníamos toda la cocina libre, pero en esta pared se descolgaba la escalera. ¿Cómo encajarla con las torres, hacer que no se note y integrarlo dentro del proyecto? Fue un reto enorme. Hablaré también de un mueble oculto que tengo en la parte de atrás, los interiores en madera, iluminaciones y un montón de nuevos conceptos que podrás aplicar a tu próximo proyecto de cocina. Así que ni te muevas, porque empezamos. Quería comenzar explicándoos toda esta zona de torres, 2 metros 28 de altura total, solamente 6 centímetros de pata. ¿Qué pieza nos encontramos la primera? Este combi de Whirlpool en integración total, 2 metros de altura y 75 centímetros que hacen falta para integrarlo. Claro, fíjate qué capacidad tiene en su interior, es que es una super pieza que casi impresiona cuando la abres y me encanta colocarme justo aquí para que podáis ver, comparar mi estatura con semejante combi. Una de las ventajas de estos frigoríficos tan grandes también es que la puerta, los balcones, te van a dar un poco más de distancia y siempre te entrarán más botellas. Lo bueno que cuando lo cierras queda integrado completamente con todo el proyecto. Nuestra madera roble sincro con esta veta oscura que hace juego perfectamente con los golas que hemos colocado en color negro. El primer mueble que nos encontramos es un despensero. Podíamos haber elegido que abrir hacia allá, pero no nos interesaba. Queríamos darle servicio hacia la cocina. Así, cuando los clientes estén cocinando, pueden acercarse fácilmente a retirar cualquier artículo. Baldas regulables para poder elegir siempre la distancia que necesitas y cajones interiores para tener un poco mejor organizada toda tu despensa. Y es que estos pequeños frascos y los pequeños botes, sin duda, en un cajón interior, por la altura que tienen, es donde mejor colocados están. Si es cómodo retirar algo del cajón de arriba, ahora imagínate del de la parte inferior. Encontramos altura total de mueble. Y esto es importante, ¿eh? 2 metros 28 completamente libres. En el siguiente módulo ya vemos el primer peldaño. ¿Recordáis que al principio del vídeo, hace un momento, os explicaba esa escalera que con todos los años que llevo haciendo cocinas, esta me hizo pararme con todo mi equipo y tener que echar un poco más de cuentas y un poco más de matemáticas para conseguir cuadrarlo? Y es que lo que tuvimos que hacer es que las torres tenían que ir disminuyendo en altura, pero eso en la parte interior. La puerta al cerrar tenía que dar la sensación de que llegábamos hasta arriba y había que adelantar las torres justo al nivel de que cuando la puerta cerrara diera por delante del peldaño. Y esto era muy importante porque esa medida nos iba a marcar este otro frente que te voy a explicar ahora. Y a mayores, y además, no hacían ángulo de 90 grados, sino que la cocina va abriendo. Todo un reto, sin duda. El mueble lo hemos compuesto en el interior con el espacio que nos daba, que teníamos, con la escalera. La parte inferior, un mueble con 3 baldas. Y algo muy importante que también hemos incorporado en este proyecto, y es que ocurre muchas veces cuando colocamos
el horno y el microondas en horizontal, vamos a ver que no tienen la misma altura. En este caso es un horno de 60, Balay, cristal negro, y el microondas nos daba 38 centímetros. En algún caso hemos visto que hemos integrado las rejillas, pero en este caso lo que hicimos fue colocar este cajón interior que hemos fabricado nosotros, en el que dejamos todavía un espacio muy aprovechable debajo del microondas, y sin embargo, cuando cerramos, le hemos puesto un cristal negro por delante y queda incorporado e integrado en la zona de los electrodomésticos. El último mueble de esta pieza es el escobero, que pasa lo mismo que el mueble que acabamos de ver. Ya le cae la escalera y ha tenido que ser reducido en altura. Súper importante, si estás en construcción o en reforma y vas a pedir o tienes pensado integrar un mueble escobero, no te olvides de dejar siempre una toma de corriente en el interior, porque así podrás tener, como nuestros clientes, un pequeño aspirador eléctrico siempre conectado. ¿Cómo es la zona de los muebles altos en esta parte? Comenzamos con la esquina, este giro. Se podía haber resuelto con una persiana, pero ¿qué ocurría? Que en la parte interior, una vez más, nos encontrábamos la famosa escalera que nos restaba ese espacio. Hicimos un mueble con pulsador para que no tuviera ningún tirador, zona interior aprovechada hasta donde se podía, tomas de corriente en la parte de atrás para poder tener conectado un pequeño electrodoméstico, y el consejo que te quiero dar, súper importante, es que siempre dejes una pieza de remate entre el mueble y la encimera. Nosotros a esta pieza le llamamos copete y te va a servir porque si algún día cocinando o emplatando se te derrama algún líquido, nunca va a llegar a entrar dentro del mueble, quedará justo aquí en el copete de la encimera. Muy importante para que este mueble dure mucho tiempo. Y hablando de encimeras, fíjate qué bonito hace este Decton, nuestro Decton Opera, con este tacto tan especial. Súper importante este tipo de acabados, que la veta se prolongue siempre de la encimera al frente. Así, con este frente de Decton, no hemos tenido que azulejar ni una sola parte de este proyecto de cocina. En la parte superior encontramos esta campana, el modelo L de Elica, con cristal negro. Combinaba perfectamente con todo el proyecto. Y aprovechando que estamos aquí, te la voy a enseñar por dentro. Muchas veces me preguntan si este tipo de campanas hace falta abrirlas para trabajar con ellas. ¡No! ¡Error! Cuando trabajan bien, son cerradas, que es su posición natural. Tienen aspiración por todo el perímetro, pero donde más aire consiguen absorber es aquí abajo. Voy a dejar mi mano para que puedas ver cuando cierro cómo queda todo este espacio libre. A mayores, todo el perímetro. Y esta campana tiene una cosa muy chula, y es que la botonera es táctil sobre el cristal, no tiene un botón físico como tal. A mayores, ¿sabes lo que hicimos? Cambiamos el mástil. El mástil en origen viene en chapa, en color acero inoxidable. Nosotros le hemos incorporado este mástil en color negro. Y es que en Elica puedes combinar también los mástiles con las campanas. Importante también, cuando haces este frente en el mismo material de la encimera, es que la altura de la campana y la altura de los muebles queden iguales. Así no hay un escalón donde está la campana o donde está el mueble alto. Este mueble alto en 120 centímetros se eligió con el interior en madera, el roble sincro, a juego con las torres y con la isla. ¿Qué ha acabado más bonito cuando abres este tipo de muebles? Con el tirador interior evitarás colocar la mano sobre él. Nuestro blanco mate, que combina perfectamente con la madera y que rompe todo el color negro de los electrodomésticos y de las golas. Importante, la zona del fregadero. Seguro que alguna vez has notado, al fregar o al limpiar algún alimento, que necesitas ese poco de luz para tener aquí más iluminación. Por eso hemos colocado esta tira de LED. Con nuestro interruptor táctil, tocas, se enciende y se apaga, le damos una iluminación extra a la zona del fregadero. Un fregadero de Franke en color negro, 50 centímetros, 40 de fondo, y el grifo extraíble. ¿Por qué recomendamos el grifo extraíble? Porque siempre es mucho más fácil llegar a todos los lugares del fregadero. Y ojo, porque aquí vamos a encontrar un punto delicado. ¿Cómo rematamos cuando llegamos con la encimera? Este lateral, este costado. Lo he visto muchas veces con una pieza rectangular. También está bien, nosotros lo hacemos.
Pero si el cliente nos deja, nos gusta cortarlo así, en ángulo, como a 45 grados. Lo sacamos lo que ocupa el mueble, alto, y venimos hasta abajo. Pero no llegamos abajo del todo. Dejamos una pequeña pieza, equivalente a la altura de un copete. Así conseguimos forrar todo nuestro frente de cocina y no utilizar ni un solo azulejo en la cocina. Quería explicarte toda la zona de los muebles bajos en este proyecto. 84 centímetros de altura, solamente 6 centímetros de pata, lo suficiente para poder acercarte a la cocina y que tus pies entren por la parte inferior. Son 3 piezas de 60 centímetros. Esta pieza podría haber sido perfectamente la lavadora de integración. Por suerte, esta vivienda tiene una zona de lavandería y hemos podido ganar este hueco para la cocina con un mueble bajo, piso y 2 estantes. A continuación, el fregadero en 60 centímetros, un mueble que estaba históricamente olvidado y mira qué completo es ahora mismo. Te deja un espacio para todos los productos de limpieza. 2 cubos de basura de alta capacidad, ya no tendrás que preocuparte dónde colocas la basura dentro de tu cocina. Y un pequeño cajón interior para las pequeñas bayetas y también para los pequeños productos de limpieza. Quédate con el detalle de todas las guías laterales también en color negro. Seguimos jugando con esa combinación de detalles en color negro. A continuación, el lavavajillas integrado con una puerta por delante en el mismo blanco mate. Y lo que a mí me gusta decir, la espina dorsal, el mueble central de la cocina, sin duda es nuestro mueble bajo placa. 120 centímetros de capacidad con nuestro extra de profundidad, en este caso la madera oscura, nuestro color roble, fondo en grafeno resistente 100% al tránsito de todos los cubiertos. Esto es un cubertero como a mí me gusta. Olvídate de esas divisiones hechas a mano de los cuberteros de plástico. Ahora tu cocina debe de ser igual de bonita por fuera, igual que por dentro. Zona intermedia para todos los platos. Hasta 8 torres podemos completar de platos. Máxima capacidad para tener aquí bien organizada toda la vajilla. Color negro en el interior, alfombrillas protectoras también en color negro y un cajón súper refinado. 120 centímetros y fíjate todavía cómo cierra. En la parte inferior, un espacio perfecto para las ollas, las cazuelas y las sartenes. Divisores que consiguen crear diferentes espacios te ayudarán a tener mejor compuesto todo este cajón. Porque no me digas que muchas veces no has sufrido llegar con todas las cazuelas o con todas las sartenes y no tener dónde colocar las tapas que tanto molestan. Con el divisor crearás diferentes espacios y así tendrás súper bien organizado esta gaveta. En el centro de todo el proyecto hemos colocado esta isla. ¿Qué medidas tiene? 1,33 m en esta dirección y 95 centímetros en esta dirección. Mucho cuidado con las islas, respetar siempre los pasos. 90 centímetros de paso en un lado y 90 centímetros de paso igual al otro lado. Aquí hay una salida hacia el jardín. Si tu cocina tiene puerta con apertura lateral, vigila que la puerta abra, que tenga medida suficiente, controla muy bien todos esos pasos. En este caso, podríamos haber llevado los costados hasta aquí, hasta la parte de atrás, pero por darle un poco más de ligereza a esta isla, decidimos dejar solamente la parte del mueble y el voladizo. 30 centímetros de voladizo es medida suficiente para que se pueda saltar un adulto. Luego te cuento algo más de los taburetes, que son en color negro y sé que te van a gustar. ¿Y qué no puede faltar? En una isla o en una península, unas tomas de corriente, porque es fácil que vengas con un pequeño electrodoméstico o que quieras recargar algún dispositivo. Nuestra doble toma de corriente, el enchufe twist, pulsando en el centro, giras y descubre 2 tomas de corriente. Como el lado de la placa y del fregadero venía con un ángulo desigual, lo puedes apreciar por el suelo, no sabíamos qué hacer. Si dejar esto a 90 grados y que se viera este cuchillo en la parte de atrás, no nos gustaba, hacía una forma extraña. Si cuadrar la isla con el frente tampoco nos gustaba. Finalmente decidimos adaptarnos a la pared. Como puedes ver, este espacio empezamos en 1,15 atrás y aquí tenemos 1,30. Hemos ganado
15 centímetros en este falso ángulo, pero la isla se cuadró, ya que es central y tiene una posición tan predominante en este proyecto, la hemos escuadrado a las paredes de la cocina. Y ahora que lo veo terminado, sin duda creo que ha sido un acierto. En la isla, un pequeño mueble de 30 centímetros para guardar esos pequeños electrodomésticos y una gran gaveta de 1 metro con toda la profundidad que necesitamos para tener una segunda zona donde poder guardar diferentes artículos. La composición en color negro, todo el interior a juego con el Gola y nos da un espacio extra. Son islas que, aunque no tienen instalaciones, no tienen fregadero, no tienen placa, nos pueden servir a la hora de emplatar o a la hora de hacer elaboraciones. Tener un espacio así en el centro de la cocina para trabajar, sin duda es muy cómodo. Lo que no puede faltar en este tipo de proyectos es la iluminación. Acuérdate, también lo decimos en muchos vídeos, intenta que más o menos la altura de estas lámparas esté sobre la altura de la cabeza. Hablamos de 1,70 m, de 1,80 m, más o menos eso es buena altura. Así conseguimos darle toda la luz que necesitamos. Imagínate este proyecto por la noche con estas dos lámparas iluminándola. Me habéis preguntado muchísimas veces en los comentarios, oye Dani, ¿cómo elijo la altura de mi taburete? Bueno, lo primero, es un taburete de Cancio, color negro completamente, te dejo abajo en la descripción la página web por si quieres echarle un ojo. Y en este caso es un taburete de altura 66 centímetros, para una encimera que en la parte superior está a 92. 2 centímetros de encimera nos deja 90 centímetros de espacio libre. Una buena técnica que puedes utilizar es la del puño. Cuando tú te sientas en un taburete, tiene que quedar al menos un puño para que estés cómodo. Si esta medida se cumple, cuando coloques los brazos, vas a ver que estás cómodo a la hora de comer en la barra, a la hora de trabajar o a la hora de hacer cualquier cosa sentado en el taburete. 66 centímetros para altura 92. Recuerda la fórmula del puño. Si quieres apoyar al canal, si me quieres apoyar en el canal, te recomiendo que te suscribas, que es gratis, que no cuesta dinero. Y si este tipo de contenido te está gustando, dale al like. Quiero saber que estamos haciendo el contenido que a ti te gusta. Hoy te he enseñado cómo integrar un super frigorífico de Whirlpool. 75 centímetros de ancho, 2 metros de alto. No te preocupes si tienes una escalera colgante, formas, columnas que se introducen en tu cocina. Siempre se pueden integrar en el resto del proyecto. Cuando pones horno y microondas en horizontal, aprovecha el espacio que tienes abajo. Si quieres, aparte de las rejillas, ahora ya conoces también que se puede hacer un cajón a medida con el frente en cristal. Campanas que cambiamos los mástiles para que hagan juego con los colores que nos gustan de la cocina, como el negro en este caso. Muebles en el interior con madera para que combinen también y desde la barra se vean bonitos por la parte de abajo. Y vigila muy mucho que todos los pasos de una isla siempre se cumplan para poder transitar cómodamente. Por cierto, si quieres ver fotos en alta calidad de este proyecto y de muchos más, te recomiendo que te des una vuelta por nuestra página web www.cocinascjr.com. Y también todos los vídeos que ves en YouTube, cada semana subimos un montón de fotos en alta calidad a nuestra cuenta de Instagram, @cocinascjr. Mira, a mí me ha encantado compartir contigo este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Programa CJR, escena 4, toma 1. Programa CJR, escena 4, toma 5. Programa CJR, escena 4, toma 19. Una campana, perdón, me tengo que decir no. De mueble. Y la primera pieza que nos encontramos, bien almacenada toda su cocina. Tienen aquí todos los productos que la parte de atrás. Pero para poder